Hola jóvenes, sean ustedes bienvenidos, bienvenidas. En este breve video les voy a mostrar cómo realizar el engranaje que sale en la tarea número 2, que es rueda dentada, que dice aquí, ya, un engranaje, el que está aquí. Aquí en el dibujo solamente vemos que salen dos dientes, pero esto es por un asunto de simplificar el dibujo. Esto es un engranaje completo, una rueda dentada completa. ¿Ya? Importante, hay dos parámetros, el módulo, que dice M6, módulo de 6 milímetros, y el Z, que viene siendo el número de dientes de la rueda dentada, 56. Con estos dos parámetros yo le indico al programa el engranaje que tengo que realizar. Ahora, ¿cómo se hace el engranaje? Para ello tengo que crear un nuevo ensamble, y este ensamble lo tengo que guardar. Guardar ensamblaje 2, ya, para, bueno, usted le pondrá el nombre que corresponde. Entonces, una vez que tengo creado el ensamble, me voy a diseño. En diseño me dice ejes o engranaje, rodamiento, otras cosas, correa, chaveta. Pero aquí donde dice engranaje recto, tengo el tipo de engranaje, nosotros vamos a crear un engranaje de tipo recto. Y, como les dije recién, lo importante es el módulo, que es 6, y el Z, que es 56. Con esos dos parámetros, yo le voy a decir al programa que me fabrique el engranaje. Entonces, el programa me da 5 opciones. ¿Ya? Módulo, conexión unitaria, número de diente, módulo, número de diente, distancia centro. Si yo selecciono ese, no me deja cambiar el número de dientes, ni tampoco me deja cambiar el módulo, sino que me deja cambiar la distancia al centro, y con eso se hacen los demás cálculos. Tengo que seleccionar distancia al centro. Entonces ahí me permite cambiar el módulo, que es de 6, y el número de dientes, que es 56. ¿Vale? 6 y 56. Entonces módulo 6, número de dientes 56. ¿Y el ancho de la cara? ¿Cuánto es el ancho de la cara? Aquí dice 57 milímetros. Con esos tres parámetros, la cara 57. Esos tres parámetros y ya tenemos el engranaje realizado. Si fuera un engranaje helicoidal, tendría que ponerle un ángulo de hélice, ya generalmente 20 grados. Pero como este recto no es helicoidal, entonces el ángulo de hélice queda como 0. Y tenemos nuestros tres variables: módulo 6, número de dientes 56 y ancho de la cara 57. Aceptar. Aceptar. Y como ven, ahora ya se crearon las ruedas dentadas. ¿Ya? Ahora me creó dos. Yo necesito solamente la de 56 dientes. Voy a verificar cuál es. La de arriba tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. En la mitad llegué. 18 dientes por 2 son 36. Por lo tanto, esta rueda no es. ¿Ya? Tendría que ser, si le hago clic en más, veo engranaje 1, que es el de abajo, y el 2, que es el de arriba. Entonces, el 1, que es el que tiene 56 dientes, yo le pongo clic derecho y le pongo abrir. Me lo abre en una nueva pestaña. Y si se da cuenta, usted me lo abre como formato IPT, que es el formato de pieza, donde yo puedo editar. Ahora, ¿qué tendría que hacer con este engranaje? Editarlo y, por ejemplo, hacerle este vaciado que hay aquí, ¿ya? Sacarle este material, hacerle estas perforaciones, ¿ya? Todo eso, ¿cómo lo hago? Seleccionando la cara y empezando a trabajar en ella. Eso lo hacen ustedes, como las perforaciones, la distancia y todo eso, ¿ya? Ahora, aquí podríamos verificar que el diámetro exterior es 348 milímetros, ¿ya? Y el diámetro interior es 222. Yo tengo que eliminarlo. Eliminemos el 222. ¿Cómo lo hago? Aquí recién seleccionamos la cara, boceto, iniciar boceto, ¿ya? Y aquí le vamos a poner círculo en el centro. ¿Ya? Ahí el círculo, y va a ser un círculo de 222. Enter, ¿ya? Y luego modelo 3D, extrusión. Con eso, ¿qué hacemos? Tenemos esto. Yo quiero sacar material y que sea pasante.
y ahí saco el material, aceptar. Entonces, ahí va quedando la rueda de entrada. Ya tengo el círculo del centro, que lo retiré, esto. Ahora me quedaría retirar este otro material, que sería rebajar esto. ¿Ya? Esto va a ser tarea de ustedes. Bueno, les voy a demostrar que el diámetro exterior es 348. Midamos el diámetro exterior. A ver. Inspeccionar. Inspeccionar, medir. ¿Qué vamos a medir? Vamos a medir desde ese punto al punto opuesto, que sería más o menos este. ¿Cuánto mide? 347. Debería ser 348. 347,4 dice aquí. Dice 348. Veamos, verifiquemos, a lo mejor no medí justo en el diámetro. Claro, a ver aquí, complica, a ver. Pero bueno, estamos muy cerca del valor real. A ver, nuevamente. A ver si me lo medí por fuera nomás. Ahí. 174 milímetros de radio. Si yo multiplico 174 por 2, me da 348 milímetros. ¿Qué es lo que me está indicando la pieza aquí en el diámetro exterior? Perdón, 348 milímetros. Bueno, entonces ya les mostré aquí cómo se hace el engranaje. Ya ustedes lo vieron brevemente. Que ustedes terminen esta pieza, las perforaciones que faltan, el rebaje que tiene aquí y todo eso, ¿ya? Así que con esto pueden seguir avanzando en su tarea. Eso, que estén muy bien, saludos, vengan a clases y aclaren sus dudas durante la clase. Recuerden que el semestre termina el 5 de julio y ya estamos a 4 de junio. Eso, pongan el empeño, estudien y todavía están todavía están en condiciones de salvar el semestre y pasar todos los ramos. Eso, que estén muy bien. Saludos.